En el gran escenario de Cosquín. Estamos hablando nada más ni nada menos que de Jorge Gordillo, a quien tengo el gusto de saludar en nuestra mañana de sábado. Buen día, Jorge, ¿cómo estás? Hola, buen día, Lourdes. Lourdes te habla. Sí, un gusto. Igualmente. Gracias por el llamado y un saludo con este tema a toda la gente de Varadero, Portela, Coloma, Alpina, y no quiero olvidar de nadie. Primero, para preguntarte lo principal, es ¿qué sentiste para estar arriba de ese gran escenario, un escenario principal y un festival tan nuestro como es de aquí, de Argentina, el Cosquín? Sí, sí, sí. Y bueno, todo tiene que ver también con Varadero, porque en el año 2007, cuando salí Consagración y salió Bruno Arias también, se hizo una gran amistad. Y compartimos algún año de gira con Jaime, con el maestro Jaime Torres, y bueno, hace poquito se nos fue el maestro Jaime y nos encontramos con Bruno, y él ya me había invitado para hacer una chacarera con varios violines, y después surgió lo de Jaime, así que también se dio el homenaje, y bueno, fue muy lindo, muy emocionante, y Bruno, aprovecho para agradecer públicamente la generosidad que tiene con todos los músicos que se vio en el escenario, ¿no? Te pregunto, Jorge, ¿es la primera vez que actuás ahí en Cosquín? No, ya había estado otras veces, pero, o sea, había estado acompañando a las voces de Orán en la noche de Salta, sí, invitado por algunos, pero así, algunas veces, y Gamelania Pérez. Claro. Sí, y después en los espectáculos callejeros, había tocado en algunas peñas, acompañando a otra figura, pero... bueno, esta fue una invitación especial, muy linda, con los violines, y se hizo un video que más adelante va a salir, un video con todos los violines a la tarde en Cosquín. Y bueno, en cada saludo, es más, hice un saludo de los tequis para la gente de Varadero y Portela, pero no me salió. Lo estaba grabamos con los tequis, un saludo para Portela y Varadero, hice un saludo grande para la gente de Varadero, los muchachos de los tequis, y no me salió. Así que bueno, quedó pendiente, pero en cada... donde voy recordamos Varadero y recordamos Portela y nunca nos vamos a olvidar, jamás. Es más, tengo ganas de volver a Varadero, al festival, cada vez que me emociona tanto, cada vez que se realiza y estoy pendiente de eso, ¿no? Y un saludo a todos los músicos de Varadero también. Contame, ¿qué sentiste, bueno, ya te digo, de estar ahí, la ovación de tanto público, un lugar... Sí, es muy lindo, muy emocionante y la gente muy bien con Bruno, así que sí, se sintió mucho, y compartir con la familia de Jaime Torres, con los hijos, fue muy 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 emotivo, y con Bruno. Con compañeros del elenco de Jaime, que hemos recorrido tanto, y estar ahí en el homenaje a Jaime, y después con tantos violinistas de todo el país, más de 20 violines que nos encontramos, fue muy lindo, la verdad. ¿Qué día estuviste participando? El jueves, ¿verdad? El jueves a la noche. El jueves a la noche hicimos la apertura. Con un tema que se llama Yuviari, que quiere decir escúchame, es la traducción. Bien, y está grabado en el disco de Jaime Torres, está en el disco de Jaime ese tema, y estoy con el violín ahí participando. Y contame, ¿vos ya volviste a tu localidad? Sí, ya llegué a Buenos Aires, ya volví con los hijos de Jaime y llegué anoche. Ah, bien. Con Juan Cruz Torres, que está instalado en Humahuaca, el hijo que toca el charango, y se vino para Buenos Aires un poco también a acompañar a la familia, que sabemos que hace poco se fue el maestro, y bueno, se están acompañando. Bueno, antes que nada... Aprovecho, saludo a la gente de Portela, a todos los músicos, y a la familia de Jaime ahí de Varadero también. Antes que nada, felicitarte, porque la verdad es un orgullo, bueno, con varaderense, alguien de la localidad de Portela pueda estar presente en semejante escenario, sí. Como lo es Cosquín, que además lo mira todo el país, alrededor del mundo también. Sí, muy lindo, me mandaron saludos de Ecuador, de la isla de Caribe, gente que es de Buenos Aires, pero que por algo de Argentina, que nos conoce y nos vieron de lejos, así que muy lindo. Y dejamos algunos discos con la música que representa Varadero, que es el trabajo mío, donde está el tema Cuando Me Toque Volver, así que dejamos varios discos ahí, algunos periodistas que nos pidieron también ahí en el trayecto. Bien, para así seguir que, bueno, creciendo. Sí, bueno, Lourdes. Te agradezco mucho, Jorge. No, muchísimo, la comunicación telefónica, un saludo. Yo te digo, un orgullo, la verdad, de hablar con vos, gracias. Y que te hayas presentado en semejante escenario, lo vuelvo a decir, como lo fue Cosquín. Y bueno, que muchas gracias, continúen los éxitos. Y agradecer nuevamente a la Universidad de Bruno Arias,
y a toda la gente de Baradero y Portela que estuvo pendiente también, así que sí, un saludo muy pendientes. Grande. Un saludo muy grande acá desde de Buenos Aires, ya acá ya con el grupo nuestro nuevamente estamos acá. Muy bien, te mando un abrazo grande. Muy bien. Muchas gracias, gracias. Estamos hablando con Jorge Gordillo. Como bien decía y lo repetí un montón de veces, porque la verdad es un orgullo que un baradense haya estado presentándose nada más ni nada menos que en el escenario de Cosquín, que fue transmitido por la televisión pública, que todos al instante cuando vieron empezaron a decir, mirá, alguien de Baradero participando, la felicidad de familiares, conocidos, de la propia gente de aquí, de nuestra ciudad, de saber que un gran músico fue parte de esta gran presentación que la realizó en la noche del jueves. Y era esta nota que nos faltaba para terminar la semana, esta hermosa nota de color, y nuevamente mando mis felicitaciones al gran Jorge Gordillo y a toda su familia y sus compañeros músicos que han hecho esta gran presentación. Yo tengo guardado un sueño, mi pueblo, verte otra vez. Dios quiera verte. Buen día, quiero pasarme un saludo muy grande para Fati Jerez, que hoy cumple sus 13 años. Queremos decirle que la queremos mucho y que pase un hermoso día. Abuela Elba y tía Dani. Muy bien, y yo también me sumo al saludo de mi hermanito que está cumpliendo sus 13 años, al igual que lo hizo mi tía y mi abuela, y bueno, pronto nos estamos viendo. Bien, Francisca Fernández está participando con nosotros, un abrazo grande. Para que ese buen día, un abrazo a Jorge de Pedro Egui, muy bien.